En su intervención, Puerta ha destacado el compromiso de los participantes en las diversas acciones realizadas a lo largo del año y ha resaltado que ese esfuerzo y la buena labor de los técnicos de AMDEL ha hecho posible que el Ayuntamiento de San Roque haya conseguido de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía la subvención que hará posible la reedición de este programa. El séptimo, Integrados, comenzará en noviembre. Está dotado por la Junta con 144.000 euros y beneficiará a 48 desempleados. Puerta, dirigiéndose a los participantes, señaló que espera que la formación que han recibido, especialmente las prácticas en empresas y el tiempo que han estado contratados, sirvan para abrirles más posibilidades a la hora de acceder a un empleo estable. Felicitaros, agradeceros porque por vuestro esfuerzo, pues como bien sabéis, la Junta de Andalucía sigue apostando por acciones experimentales aquí en San Roque y cumplido los objetivos de inserciones laborales. En parte también gracias al esfuerzo que habéis realizado todos en las prácticas en las empresas, tanto con la labor, la buena labor que han hecho los técnicos y monitores durante a lo largo de todo el año. Y simplemente que contéis con los técnicos de la delegación de AMDEL, que os pueden ayudar en buscar nuevas oportunidades de empleo. Agradecer también la colaboración de la Junta de Andalucía, de las empresas que han estado en todo momento apostando por este programa de integración laboral. El programa recién finalizado se dirigía a 50 desempleados que fueron seleccionados de entre 254 candidatos durante un proceso de entrevistas que duró 6 meses. El objetivo mínimo era la inserción laboral del 36% de los participantes, para lo que se visitaron 308 empresas durante los 12 meses de duración. Se han conseguido los objetivos propuestos porque se han conseguido 18 inserciones, que han cumplido o cumplirán 6 meses de contrato a jornada completa o equivalente proporcional, bien sea por cuenta ajena o propia. Además, durante este año el 70% de los participantes ha sido contratado, gestionándose 46 contratos en 36 empresas del entorno. De hecho, en la actualidad se encuentran trabajando 17 participantes. Asimismo, se suscribieron 18 convenios de colaboración con 13 empresas del campo de Gibraltar que propiciaron que 22 participantes en el programa realizaran prácticas profesionales. También se impartió un taller formativo de 620 horas de duración denominado Auxiliar de Atención Sociosanitaria para Personas Dependientes en Instituciones Sociales. Participaron 7 usuarios del programa y se logró el 86% de inserción. Además, se impartieron 15 talleres transversales orientados a la mejora de empleabilidad que supusieron un total de 650 horas. Finalmente, se han realizado 73 acciones de información individualizada con un total de 32 horas y 101 acciones de orientación y asesoramiento con una duración de 73 horas.